Bienvenidos a La Cocina de Sarita, más de 40 años en televisión. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz Navidad! Porque toda esta época, Marce, todavía es Navidad. Y a vos también, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo profe? ¿Cómo terminaron muy de pasar contenta. La Navidad? No me puedo callar, me dieron la cuerda muy grande. Muy bien, está muy bien, así, profe. Me parece que recibiste muchos regalos, me parece. Parece que, no sé, por más que hay algunos directores por ahí de programa que medio me quieren decir, bueno, y hoy yo tengo la cuerda para rato, Marce. Muy bien, excelente, profe, pasé muy bien. ¿Sabes qué? Disfruté un pan dulce muy rico en esta Navidad. ¿En serio? Sí. Qué gusto, te salió bien, hiciste muchos pan no, dulce. Me regalaron un pan dulce espectacular, profe, y tenía acá el sello de una tal Sarita Garófalo. Sarita Garófalo, y vos sabés que es Sarita Garófalo, nosotros tenemos así, pero esta Sarita Garófalo es ya mi hija. Muy bien, es profe. Mi hija, ¿verdad? Espectacular. Y nosotros le decimos Saritín porque en nuestra familia hay un montón de Saras, y entonces, como nuestra abuela se llamaba Sara, hay un montón de descendientes se llaman Sara, y como somos muchas primas, todas tenemos nuestros marcantes. Yo soy Sarita, no es porque soy Ita, ni de tamaño, ni de edad. Sarita porque así me reconocen. Otra se llama Sara, otra se llama Sara Carmen, otra se llama Saruchi, otra se llama Sofi, otra se llama Chichi, porque somos miles. Entonces cada uno tenemos. Y Saritín ya es la hija de Sarita. Y si ella tiene una nena, otra vez sería una ya sabe Tintina, una cosa así. Pero bueno, qué lindo, ¿cómo están ustedes? Y vos sabés, Marce, que las fiestas no paran. Sí. Ahora ya estamos pensando para la noche vieja. Sí, correcto, profe. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Dónde nos vamos? Etcétera. Y yo vengo con esa propuesta. Un pionono relleno, profe. Pionono relleno salado, fresco, rico. Vamos a rellenar con palmito, con tomates, poco tomate, porque si no vamos a tener que ir al banco a sacar nuestro aguinaldo, que no queremos. Sí. Pero bueno, un poquito de jamón. Algo bien, bien rico, porque es algo fresco y que gusta a todo el mundo y se puede hacer con un poquitito a la mañana y tenemos bien fresquito para la noche. Muy bien, vamos a contar entonces qué vamos a utilizar en esta receta para este pionono relleno. 4 huevos, una pizca de sal, 100 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, una cucharadita de miel de abejas, hierbas aromáticas picadas y para el relleno vamos a usar 50 gramos de queso crema, 2 cucharadas de perejil picado, sal, pimienta, una lata pequeña de palmitos, 3 tomates con cassé, 100 gramos de jamón picado. También vamos a utilizar mayonesa a gusto y lo vamos a decorar con verdeos, hortalizas y tomates cherry. Perfecto, y cualquier cosa, yo no le quiero poner jamón, le puedo poner palmito, le pueden poner atún. El atún con palmito y tomate es una delicia también la combinación. Así que, y cada uno con lo que tenga en la casa. Por ahí vos sabés que el pechugón nunca sobra, pero de repente queda una pechuguita por ahí. ¿Qué estuvimos haciendo? Porque ¿quién no come pechugón en Navidad? Todo el mundo, el famoso pollito. Entonces, podemos picar ese pollito y mezclar con la mayonesa y con todos los otros ingredientes. Excelente, profe. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, comenzamos entonces con el pionono. Aquí van los huevos. Va una pizquita así de sal. Va también azúcar y empezamos a hacer ruido batiendo.
Muy bien, profe, aprovechamos entonces para hablar de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Podés contactar la línea directa 021-59-90-000 en redes sociales como Copalsa Food Ingredients. Bueno, ahora sí, miren cómo salió acá. Este es el punto que tiene que tener el batido. Miren cómo se queda. Ahí estamos. Ahí, entonces, ¿yo qué voy a poner ahora acá? Voy a poner perejil picadito para después ir mezclando. Muchas gracias. Voy a poner un poquito también de miel de abeja, Marce. Para que sea bien elástico esto. Excelente, profe. Ahí está. Perfecto. Acá, muchas gracias. Y voy a poner también harina. Harina para hacer, cuando eso, el horno ya está prendido y ya está a 180 aproximadamente, unos de entre 8 a 10 minutos. Perfecto, en movimientos envolventes, desde abajo para arriba, para que no pierda el aire que nosotros le dimos con tanto batido. Acá tengo una chapa, la clásica chapa de 30x40, que está bien lubricada y tiene un papel manteca para poder después despegar y arrollar con facilidad. Ahí estamos, yo sigo, miren ahí, mezclando movimientos, como dijimos, envolventes, y tiene estas hierbas aromáticas, perejil, tomillo, orégano fresco, puede ser albahaca, todas las hierbas con que nosotros queremos perfumar. Ahora sí, voy a poner acá, como dijimos, el horno bien prendido, ya caliente, para que esto entre directamente al calor. Entonces, aquí. Perfecto. Voy. Miren cómo esto está. Una buena espuma. Formamos con el batido. Si fuera para poner, por ejemplo, Marce dulce de leche acá, nosotros pondríamos igual todo menos el perejil, porque esta es como una masa tipo neutra. Miren ustedes cómo acá ya estamos perfectamente logrando eso. Ahí voy, pongo por acá, pongo acá y ya tenemos. Horno entonces precalentado. Y ahí va. Si queremos mandar un poquito acá, hacemos que por la gravedad vaya corriendo. Y esto está al horno. Aprovechamos, profe, entonces para recordarles a todos que tienen que aprovechar en la convocatoria 2024 del Centro Garófalo. Hay un montón de promociones para todos aquellos que quieran incursionar en el mundo gastronómico. Toda la información en los teléfonos 660-425-613-040, también en la página web www.centrogarofalo.com.py. Bueno, sí, porque estamos con promociones en esta época del año. Mire, Pio Nono, mayonesa, acá ya ponemos un poquito de queso crema, vamos con mayonesa el relleno. Y acá lo que ustedes tengan, lo que por ahí quieren aprovechar, lo que les guste. Tenemos una buena mayonesa, a esa mayonesa le vamos a poner un poquito más de sal, un poquito de pimienta. Ahí estamos. Y como dijimos, pollo, atún, palmito, choclos, berro, lo que les guste. Tomatitos, con tres tomatitos estamos. Tampoco vamos a invertir tanto. Sin cáscara, sin pepita. Nosotros estamos usando, por supuesto, jamón
de pechugón, todo de pechuga, riquísimo, sanísimo. Y estamos poniendo perejil, puede ser berro, arvejas, chauchas, albahaca, queso crema, podemos poner cualquier tipo de queso crema, mascarpone. Qué rico este relleno. Palmitos. Enjuagar los palmitos para retirar el exceso de sodio, igual que hay que enjuagar las aceitunas, las arvejas, los choclos, todo lo que viene envasado. Bueno, un poquito más de pimienta. Y acá. Qué buen relleno. Mezclando. Y acá. Este delicioso relleno. Fresco, rico, acompaña algo, puede ser solito, podemos hacer más pequeños, corto por la mitad y hago dos rolls, más pequeñitos. Se pueden comer entonces como bocados. Y así un poco más grandes y ya, por supuesto, con cubiertos. Una preparación excelente para las fiestas, estos finales de fiesta. Gracias, Angie. Acá un poquito más, corro. Y ahí está. Perfecto. Justita la receta, como pueden observar. Estamos. Ahora ya. Por eso les digo, sale grande, entonces podríamos partir por la mitad y hacemos el rol más pequeño. Presiono para sacar aire y como siempre hacemos esto para acá. Y ahí ya está. Así yo ya puedo hacer el día antes también, si quiero. Y esto traigo acá. Saco bien el aire. Rol listo, que tome cuerpo en la heladera. Miren todas las rodajas que puede salir a la heladera y ya está. Más fácil imposible, Marce. Excelente, profe. Antes de ir a la pausa hablamos de las Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón a todos les gusta. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso, esto es La Cocina de Sarita. Bueno, aquí ya tenemos entonces este rol, que en este caso es de pionono y con palmito, como dijimos, tomate y jamón, y que se puede hacer de muchas cosas. Una salida rápida, fresca, no hay que estar mucho en la cocina, un ratito, 10 minutos al horno, el pionono y ya está, Marce. Verdaderamente muy práctico, profe. Nosotros vamos a disfrutarlo, obviamente, invitándolos a que mañana se vuelvan a aprender a nuestra programación. Nos volvemos a encontrar mañana miércoles, profe. Mañana miércoles con otra. Ya estamos en estos últimos días del 2023 haciendo o demostrando algunas opciones fáciles, ricas, para este fin de año y que podamos estar todos con cosas bien económicas, fáciles de preparar. Así que agradezco muchísimo la compañía, igualmente a vos, Marce. Muchísimas gracias, esta preferencia que nos hacen todos los días. Y mañana a 12 menos cuarto en punto, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Gracias, Sarita. Hasta mañana. Si Dios quiere.